Era a unha do mediodía cando a conselleira de Sanidade chegaba a Monforte. O motivo da visita, a presentación do novo xerente do hospital, que será Antonio Acevedo. Naceu en Santiago e ten 35 anos, e é licenciado en Medicina e Ciruxía. Ocupou diversos cargos na primeira área de xestión integrada de Galicia que se implantou no Ferrol. Ademais, ten familia en Monforte. O novo xerente pediu o compromiso de todos para levar adiante o hospital. Yo hoy, al día de hoy, creo firmemente en eso. Y además, no solo creo en el concepto, sino que creo en los resultados. Ha dado resultados, está dando resultados en Ferrol, que es el sitio donde lleva implantado más tiempo, y los podrá dar en cualquier otro sitio donde allí lo implantemos. A lo largo de estos años en Ferrol hemos hecho un inmenso trabajo y un inmenso esfuerzo en una época que no ha sido muy fácil. Y todo eso ha sido posible porque los profesionales de allí, es decir, los profesionales, la dirección, sin los profesionales no es nadie, se han creído esa idea y han trabajado. Los profesionales del hospital consideran a los de primaria sus iguales, trabajan juntos, generan comisiones clínicas juntos, generan procesos y vías clínicas juntos, investigan juntos, participan juntos en procesos de formación. Es decir, se consideran miembros de un mismo equipo, reman en la misma dirección y han conseguido que lo que hace 5 años realmente era una quimera, a día de hoy ya haya resultados. Y yo para esto solo os puedo pedir ayuda. Ya os lo he ido pidiendo hoy a lo largo de la mañana a los que he podido hablar y a lo largo de este tiempo os lo diré siempre. Creo en esta comarca y en su futuro. Lo mismo dije en Ferrol, que es una comarca que también a veces cae en el pesimismo. Creo en esta comarca y creo en su futuro. Y creo que el hospital, creo que sus centros de salud son grandes catalizadores que van a poder generar futuro en esta comarca. Trabajando juntos, de verdad, dentro de unos años, cuando algunos de aquí ya no estemos, por las circunstancias que sean, os voy a decir que mirando hacia atrás vamos a poder decir que dejamos un hospital mejor, que dejamos un área mejor y que además todos trabajamos en una buena idea. A consellera, pola súa banda, tivo palabras de agradecemento para o excelente e deulle ánimos ao novo, no que depositou toda a súa confianza. Aproveito para pedirche, como non pode ser de outra maneira, o que xa sabemos ademais que, porque non lo demostrache en ocasións, entrega, traballo, profesionalidade e rigor. E como decías tamén, busca permanente da mellora na prestación do servicio, na eficiencia, na xestión, para garantir o que estamos a desexar. Unha asistencia de calidade, un adecuado entorno de traballo e contribuir á sostenibilidade do Servicio Galego de Saúde por unha razón moi sencilla, para poder continuar a prestar a mellor atención aos ciudadanos, de Monforte e aos ciudadanos de Galicia en xeral. En Galicia fixemos unha aposta xa fai tempo, como decíamos, por unha nova maneira de traballar, por unha nova maneira de facer as cousas. Lle chamamos xestión integrada, é nada máis e nada menos que un novo modelo de xestión. É un instrumento para modernizar o sistema, adaptalo ás necesidades actuais, para situar o paciente no centro do sistema e para conseguir avanzar na integración asistencial, na xestión clínica e na xestión por procesos, na implicación dos profesionais e na mellora da atención aos cidadáns, poñer o paciente no centro do sistema. Creo que despois de oír o doutor Acevedo, o ten claro e sabe perfectamente que o que ten que facer e como facelo. Con isto, cerraremos unha etapa e iniciaremos unha nova, que terá a responsabilidade de xestionar os recursos disponibles en Monforte, e non só en Monforte, en toda a área sanitaria de Monforte, en atención primaria en este hospital, e desta maneira potenciaremos tamén a área sanitaria. Así pois, tes un bo reto por diante, eu creo que é un reto importante, e a mocidade, a túa mocidade, é nada máis que un aliciente máis. Na situación na que nos atopamos, é máis necesario que nunca o traballo en equipo, unha xestión responsable e a busca de novas alternativas que permitan manter o nivel de prestacións do sistema sin comprometer a súa sostenibilidade. No acto estiveron presentes traballadores do hospital que amosaron a súa desconformidade coa xestión integrada. E ao remate da presentación, ouvíronse berros pedindo a dimisión da conselleira. ¡Conselleira!